va buscando la rescata, que buscaba un sombrero y lo termina perdiendo. Tranca otra vez bien defendiendo, le quedó para Agustín Álvarez. La tira larga, Mulea, que pase bárbaro, le metió Brian. Y ahora sí, mano a mano y está el gol. Dale mano a mano y está el gol, enganchó que está el gol. Enganchó Pisonel, el centro salió de esta. Ya se ha hecho de marcar goles estos últimos partidos. Una jugada bárbara, un pase bárbaro. De Agustín Álvaro Martínez a las espaldas de Brian Rodríguez, picó y se fue en velocidad. Puso primera, puso segunda, se fue hasta la sexta. Prendió el turbo y arrancó y se fue. Y lo dejó despavorido sobre el suelo. Enganchó hacia el lado, se fue hacia el otro. Se fue sobre la línea final y hacia adentro. Enganchó, tiró el pase. Y estaba solo Georgian de Arrascaeta para empujarla de pierna zurda. Para empujarla a la red. Y para que Uruguay a los 14:50 se ponga en ventaja en el campeón del siglo de Arrascaeta, el 10, el 10, pero con la 9 en el corazón, con el celeste más hundido en nuestras lágrimas, en nuestra felicidad y en esta alegría de que esté el público ya acá. Y esto eriza la piel, hay que decirlo, la eriza de color celeste, y me eriza de color celeste para que Uruguay esté ganando 1-0, sacando pasaje. Me gusta porque hay que sacar pasaje rumbo a Qatar. Así Georgian, así Georgian, nuevo balón nomás, otra vez el segundo de Georgian, una, todo perfecto, antes del cuarto de hora, la apertura de Uruguay, todo perfecto, el pase largo de Agustín Álvarez Martínez, siendo goleador pero también jugando, el dribbling de Brian Rodríguez, todo perfecto, la asistencia de Brian Rodríguez, la definición, el toque de Georgian de Arrascaeta, por el centro, allí interviniendo, todo perfecto, gana Uruguay, nuevo balón nomás. ¡Ay, aroma gol! Se va a adelantar el pájaro, se va a adelantar Federica, va a buscar Valverde, está en el área Martínez, está Godín, está Jiménez, sin lugar a dudas promesa de gol en este partido, 30:50, gana Uruguay 1-0, coloca dos hombres en la barrera, va Valverde, le pega el arco. Uruguayo Federico Valverde, extraordinario, un pájaro que canta un gol espectacular, aquel el campeón del siglo, un remate bárbaro, picoteando, se fue esa pelota rumbo a las vallas, sobre el parante zurdo del arquero, de la tribuna Cataldi, un golazo bárbaro del pájaro, que canta emociones, que hace cantar a todos, este es un pájaro que nos hace cantar y gritar a todos los uruguayos, más de 3 millones en todo el país, Uruguay 2. Bolivia 0, Federico Valverde, vestido de celeste esta noche en el campeón del siglo. Hace 2 minutos te iba a decir, en función de sus condiciones, tendría que influir bastante más Valverde dentro del juego. Y en realidad no ha influido demasiado, pero claro, tuvo esta oportunidad. En el tiro libre le pegó cruzado, exacto, fuerte, contra un palo, abajo, dejó a Lampe sin asunto y sigue siendo todo perfecto. En un cuarto de hora un gol, ahora en media hora el segundo, encontramos una diferencia un poco más tranquilizadora. Bien Valverde, estupendo Valverde, bien Uruguay, media hora 2-0. Va buscando la pelota Uruguay sobre el costado derecho. Va a salir Hernández. A ver qué hace Uruguayo. La va a tener Kim Perguazo sobre el sector izquierdo para Diego Godín. Va saliendo para Joaquín Pegué. La tira larga para Brian Rodríguez. Va a buscar Brian. A ver qué hace Rodríguez. Intenta el enganche. Busca Brian Rodríguez. Tiene ahora con todo el centro hacia el área. Va a buscar otra vez Piqueré. La toca hacia adentro. Está el gol. Está el Martínez. ¡Gol! Martínez. Agustín Álvarez Martínez lo merecía. ¡Bajada bárbara del equipo uruguayo! Sobre la izquierda, picó al vacío, Piqueré. Un pase bárbaro para que vaya como extremo. La tocó hacia adentro y como 9. Agustín Álvarez Martínez solamente tuvo que empujarla para que gritó las 4 tribunas del campeón del siglo. Para que se estremezca el estadio Mirasol, aquí el estadio donde hoy es Uruguay. ¿Dónde está vestido de celeste? Uruguay 3. Uruguay 3, Bolivia 0. Agustín
en Álvaro Martínez. Y una flecha casi de cacique para no mandar los corazones. Eso, perfecto. Bien, Agustín Álvarez Martínez. Se anticipó bien de 9, porque fue de 9 la jugada. Fue de 9 la definición. Se anticipó, fue a buscar el toque que venía de Piquerés. Perfecto, Agustín Álvarez Martínez. Se lo merecía. Había hecho méritos durante todo el tiempo. No había conseguido el gol. Y consigue ahora, logra su apertura personal y el tercero de Uruguay. Sí. Estaba buscando Bolivia, va intentando el error en la salida, la tiene Marcelo Martí, mano a mano con el arquero, está y no pudo controlar la bolera de gol. Gol de Bolivia, Marcelo Martí, Moreno, un error en la salida, quedó mano a mano con el arquero Molera, lo mira Godín como diciendo lo que hiciste. Bueno, el pase a las espaldas, 59 minutos, el descuento para Bolivia, a los 14 del segundo tiempo. Bolivia en los pies del 9. Marcelo Martín Moreno pone el descuento para que Uruguay siga ganando igual. 3-1 aquí en el campeón del siglo. El error fue de Vecino, ¿no? Vecino que se equivoca, que intenta tocar hacia Godín, que en realidad lo que hace es habilitar a Marcelo Martín, que después resuelve muy bien ante Muslera, pese al esfuerzo de goleo uruguayo que casi contiene. Penal para Uruguay que va a buscar el cuarto. Está George ante Rascata. Estamos por FM Impacto. Va a buscar en el punto penal desde los 12 pasos. La tiene Uruguay. Va a buscar el equipo celeste. Va a buscar de Rascata. Quiere el futbolista uruguayo. Va a buscar el penal. Le va a pegar de Rascata. Atención. Va de Rascata. Ahí está. Otra vez George de Rascaeta, otra vez de Nueva Berlín al mundo, otra vez el 10, se vistió de 9 esta noche en el campeón del siglo, extraordinario el número 10, George de Rascaeta, el arquero a un lado, la pelota a otro, sí, comandante de la victoria para Uruguay esta noche, George de Rascaeta, para que caiga el grito sagrado de las 4 tribunas del campeón del siglo, para que la noche, noche negra, claro, pero celeste de corazón, George de Rascaeta. Hoy se viste de Robin Hood con la flecha, claro, la flecha para flechar corazones celestes en todo Uruguay. Nuevo Berlín nomás, otra vez Georgian abrió bien su pierna derecha, Lampe para un lado, pelota para otro lado, cuarto gol de Uruguay, tercero de Georgian en 4 días, Nuevo Berlín nomás, bien Georgian en la definición del penal. Va saliendo el conjunto boliviano, va teniendo el balón, entrega de primera, recuperando Bolivia, abre sobre el costado derecho hacia adelante el equipo boliviano. La pide bien abierto, la tiene el enganche, va buscando el centro hacia el área, cerrado, salimos Lera, pedían falta, penal. Mirá el penal, mirá el penal que hace Wayne Nander, inocente, ha jugado muy bien, pero un penal inocente, a ver, bueno, no sé, si no es un empujón, para mí no sé si es penal, me deja dudas ahora viendo la reiteración, que no van a observarla de nuevo, pero es cierto que cobró penal el árbitro. Habrá penal, por lo menos en primera instancia, habrá que ver si el VAR cambia de decisión o no, pero por ahora es penal para Bolivia. Parece que es un penalito, pero es penal, porque en definitiva lo embiste creo que es Nández, ¿no? Quien comete el penal, y es un penalito, pero es penal. Vamos a mirar, ya tenemos la chance de dar una reiteración nosotros acá, ¿no? En pequeño el penal, pero es penal. Es penal, en definitiva es penal. Discorni, hermano, con toda la mercadería que necesites. Estamos de lunes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 19 en Roberto Junior, en la zona del viaducto. Y atención, que son los últimos días de la campaña de responsabilidad social. Comprando un pack de Estrella de Galicia, colaborás con la suma de 20 pesos para el grupo SOS Animal. Bien, a ver qué dice el árbitro. Seguramente va a ir Marcelo Martínez Moreno a patear el penal. Creo que igual está esperando el VAR, pero bueno, el 9 se va a adelantar desde los 12 pasos para buscar el segundo que pondría el 4. La última victoria de Uruguay por eliminatoria fue en el centenario 4-2 justamente sobre Bolivia. Qué partido que termina dando la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Creo que ya estábamos clasificados. Estaba prácticamente clasificado, nos termina de confirmar. Pero yo reitero, los 3 puntos están para Uruguay. Además tenemos la chance en una serie con Bolivia, con Ecuador de local y con Colombia de local, ante rivales directos, de marcar una pequeña diferencia en la tabla.
pero no solo es un tema de los tres puntos, es un tema del saldo de goles que al final pueden llegar a ser decisivos y hay que aprovechar este tipo de partidos para sacar diferencia en el saldo de goles, no solo en la tabla. Pero bueno, está, ya está. Lo que es un penalito, pero penal al fin, de Nández, y lo va a rematar, que es Marcelo Martins, que lo va a atar. Martins Moreno, que se va a adelantar. 33 minutos con 50. Se va a adelantar el Marcelo Martins, está esperando al VAR, ¿eh? Está esperando al VAR, a ver qué pasa. Tanto rato pasó la jugada y todavía no viene el VAR. Bueno, qué linda cosa, qué lindo es el VAR en Sudamérica, ¿eh? Chequeo VAR. Bueno, a ver el VAR. Para ver si va a tener o no. El chequeo VAR tiene que ir el árbitro, mirar. O sea, le están diciendo, y la va a mirar. Viene y la va a mirar el árbitro. Bueno, como está preparado. De vuelta, simplemente mirando algún replay en el monitor que tenemos acá en la cabina del campeón del siglo. Para mí es un penalito, pero el tema es que hay un pequeño empujón de Nández. Y como además cobró por empujón, que fue mucho más claro, pero no dejó de ser empujón, el penal sobre Brian Rodríguez, es que por eso creo que también cobra este penal por el empujón de Nández. Ahí va el árbitro a mirar la jugada en el VAR, mientras hay ahí varios futbolistas bolivianos que están, no sé, increpando, diciéndole algo, antes de que él vaya hacia el monitor para observar la jugada. Tiene que estar lejos todo, ¿no? Futbolista, cuerpo técnico, el que sea, lejos del árbitro, mientras el árbitro mira con tranquilidad el VAR. Bien, mientras se preparan dos variantes en Uruguay por lo conservo, Ronald Araujo es uno de los que se viene a cancha, ¿eh? Así está cerca, creo que se va a venir Araujo, no logro divisar quién es el otro. Ese va a venir Uruguay, no sé si no está Martínez, ¿eh? Que hoy hacemos misión, no suena a Tan Rodríguez. Bueno, lo cierto que esperamos a ver la revisión VAR. Allí está el árbitro, justamente están los uruguayos hablando, dialogando y esperando lo que decida el árbitro que está mirando el VAR. Voy contigo, Enzo. Y vamos, 4:35. Nuevo Berlín, destino turístico natural del río Uruguay, paisajes, naturalezas, islas, historia y tranquilidad en Río Negro. Tenés que visitar Nuevo Berlín. Bueno, allí observa el árbitro, el chequeo VAR. Creo que, a ver, ¿quién es el que ingresa? Martínez, me parece que se está para ingresar. A ver, vamos a observar. Hay que contarle a la gente que la cabina del campeón del siglo, sí, queda, está muy alto, cerca del cielo queda, es, ¿no? Un piso 9, por eso no se logra divisar tan claro los números, por eso no tenemos tan claro los números de acá, ¿eh? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero es Gastón Pereiro quien va a venir a la cancha justo a Ronald Araujo. El árbitro sigue mirando el monitor en el VAR, sigue observando el monitor en el VAR. Quienes están mirándolo por televisión ven imágenes. La miro rápidamente y para mí no es nada. También es contacto, busca el cuerpo y termina tirándose, se tira. Aparte sale vos el tiro, ¿eh? Bueno, sí. A ver, lo podés cobrar también, pero... Es un penalito, de vuelta, un penalito. El tema es que si hay un pequeño empujón de Nández, es penal, por más penalito que sea. Y yo creo que Lávez estaba mirando para intentar comprobar y convencerse de que la acción de Nández es la que determina la caída del boliviano y no que es el propio boliviano que termina mandándose hacia el suelo en un vuelo espectacular. Ahora sigue mirando y sigue mirando aquí y sigue mirando. No. Ahí en esa, mirá, en esta imagen, te das cuenta como Nández así nomás y se termina tirando. Para mí no es nada. A ver, ¿qué hace? Aquí no sigue mirando. Sí, está dudando. O sea, está dudando. Evidentemente dudando porque... No toca. No, a ver, siente el contacto el boliviano y se tira. Siente el contacto, mirá, la ves, siente el contacto y se tira. Eso por lo menos lo que termina yo. Ahí va Aquino. A ver, está volviendo el terreno de juego. Marca el VAR. Marca el penal. Bueno, marca el penal del árbitro. Penalizo. A mí me da la sensación de que... Pero bueno, está. Hay que darle a la derecha al árbitro igual en esta. Pero bueno, para mí no. Me da la sensación de que no. Pero bueno, tengo que darle a la derecha al árbitro igual, ¿eh? Ojo, lo llamaron para que no lo cobrara. Claro. Lo llaman es para que no lo cobre. Sin embargo, Aquino ratifica la decisión y lo cobra. Claro, pero a mí me da la sensación de que no, ¿eh? La discutiremos. Y la gente va a discutir, de repente, para la semana, pero no importa. Estamos de acuerdo que no queda en la retirada por el hecho de que Uruguay está ganando 4-2. ¿Sí? Va, 4-1. Hay que ver. Bueno, se va a adelantar Marcelo Martins Moreno para pegar ese penal. Va a buscar el penal Marcelo Martins. Atención. Atención, va a sonar contra Cantable, 38-12. Va Marcelo Martins, mano a mano con el Leme. Vamos, Muslerita. Vamos, Muslera. Va a buscar Marcelo, se adelanta y está. ¡Ay!
¡Gol de Bolivia! La pelota fue al medio, se fue adentro de las mallas y a los ya 83 de partido. El partido y el encuentro está 4-2. Marcelo Martí Moreno, autor de dos tantos para Bolivia, 4 para Uruguay, 2 para el equipo boliviano. Esperó que se despatarrara Muslera. Marcelo Martín hizo una pequeña pausa, se frenó en la carrera y después, cuando Muslera ya estaba en el piso, le pegó cerca de la mitad del arco, pero arriba, alta el balón, y Muslera ya estaba sobre el suelo, con lo cual no tuvo ninguna chance el goleo uruguayo de poder rechazar el balón. Bolivia acorta cierta diferencia, se pone a 2 goles de Uruguay. Yo creo que igual está liquidado el resultado. Los 3 puntos van a ser para Uruguay. Una lástima que con la muy buena actuación que tuvimos no sea una mayor diferencia de gol. Bien, se realiza bien y terminó el partido. Terminó el partido en el campeón del siglo. Ha ganado Uruguay. Ha ganado la selección de todos. Ha ganado 4-2. Ahí escuchamos de fondo los fuegos artificiales otra vez. Uruguay, que ha sido victorioso en este partido en el campeón del siglo. El retorno a las canchas de la gente ha sido muy, pero muy lindo. Ha sido muy, pero muy hermoso. Y qué lindo que se ha ganado 4-2. Pero ahora hay que decirlo también, Javier. Primero voy contigo. Este 4-2 de Uruguay, que ha sido buena victoria para la Celeste. Toda tuya. Volvió la gente, disfrutó la gente, un muy buen primer tiempo, excelente primer tiempo de Uruguay, alguna imperfección en el segundo tiempo. De cualquier manera, victoria que se precisaba y la aparición de un 9 que puede hacer historia. Cristina López Martínez, que también jugó un excelente partido en la jornada de hoy y que encontró su debut absoluto con la Celeste, un gol de Uruguay. Bien, perfecto, señores. Es un buen debut, un buen cierre, un buen partido de Uruguay. Tenemos un durísimo escollo para el próximo día jueves. Hay que estar atentos. Va a ser otra realidad. Este va a ser para mí una final, Javi. Una final frente a Ecuador. Una de las tantas finales. Claramente. Una de las tantas finales. El tema de Uruguay, que tenía 3 partidos de local consecutivos, este de Bolivia, el de jueves frente a Ecuador, en octubre frente a Colombia, y son rivales directos, no Bolivia. Bolivia va a quedar en el fondo de la tabla. Bolivia le tiene que sumar 3 puntos, pero después Ecuador y Colombia son rivales directos. Hay que ganarle a Ecuador y a Colombia para poder avanzar en la tabla, porque después vendrán Argentina y Brasil de visitantes en Ecuador, en octubre, que van a ser 2 partidos complicadísimos. Hay que aprovechar ahora Ecuador el jueves y después Colombia de local para poder subir en la tabla, Gonzalo.